Hoy el Congreso va a definir. Nosotros hace mucho tiempo que venimos planteando esta mecánica que sea el Congreso quien resuelva qué hacer frente a un cambio de situación en el marco de las paritarias de la negociación salarial. Bueno, aparecida la convocatoria de la jueza a conciliación obligatoria, nosotros decidimos que sea el Congreso quien resuelva qué hacer frente a la conciliación. ¿Qué postura lleva la sección del Paraná? Nosotros acabamos de terminar la asamblea, la postura de nuestra seccional es la de rechazar la conciliación obligatoria y presentar en el juzgado laboral una demanda para que la jueza haga cumplir al gobierno de la provincia todos los acuerdos de paritarias anteriores que el gobierno todavía no ha cumplido y que está en una situación de demora con los trabajadores de la educación. Lo mismo que con el fallo judicial que ordenó blanquear el FONID, que es un fallo de la Suprema Corte de Justicia y del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia que viene de 2014 y todavía está incumplido. Nosotros creemos que la jueza pasa a ser parte cuando no toma decisiones sobre estos incumplimientos. Algunos de ellos son acuerdos que se han hecho en su propia sede judicial. ¿No hay riesgos de sanciones para ACMER en el caso de no acatar la conciliación? Nosotros entendemos que ante la ilegitimidad del dictado de conciliación, riesgos siempre hay, ¿sí? Pero creemos que nos asiste la razón en esto y que debemos defender la institucionalidad del sindicato frente a esto. ¿Han dialogado con otras seccionales? ¿Habría otras posturas similares? Sí, ahí se estuvieron difundiendo. Nosotros nunca adelantamos el resultado de una asamblea hasta después del Congreso, pero como se estuvieron difundiendo resultados de otras asambleas de otros lugares, estamos sabiendo que está repartido. Hay seccionales que van a llevar el mandato de rechazar la convocatoria a conciliación y otras que van a llevar el mandato de acatar.